Say hallelujah. Diga aleluya. Hallelujah. Aleluya. I want everyone to lift up your hand. Quiero que todos levanten su mano. Let's worship Jesus. Vamos a adorar a Jesús. Let's say Yeshua. Digamos Yeshua. This name. Este nombre is not just a name. No es solamente un nombre. When we call this name, cuando pronunciamos ese nombre, the person of this name is moving. La persona que es ese nombre se mueve. Lift up your hand. Levante su mano. Oh. Lift up your hand. Vamos, levante su mano. Up, up. En alto, en alto. Rabagatalaba. Señor, te damos gracias. You are here. Tú estás aquí. Speak to us. Háblanos. Touch. Toca. Every life. Cada vida. Transform us in your spirit. Transfórmanos en tu We espíritu. We want to see you. Queremos verte. We want to see you. Queremos verte. We want to see your glory. Queremos ver tu gloria. We want to see your beauty. Queremos ver tu hermosura. You want to see you, Jesus. Queremos verte a ti, Jesús. Move in our midst. Muévete en nuestro medio. Speak to us. Háblanos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Give glory for Jesus. Dele gloria a Jesús. Sit down. God bless you. Tome asiento. Dios le bendiga. Hallelujah. Hallelujah.
Today I'm going to speak Hoy voy a hablarles about the spirit of wisdom and revelation. Acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. Say amen. Dígame. My brother over here. Hermano mío acá. May I prophesy for you? ¿Me permite profetizarle? Do you have a son? ¿Usted tiene un hijo? Sí. Who is Alan? 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 Alan is your son. Alan, ¿se llama su hijo Alan? Sí. You are born in 20. I am born in 20. ¿Usted nació en 20? Sí. 2081. Sí. Am I right? Yes. ¿Es correcto? Sí. Yes. Your ministry is not growing as it should grow. Su ministerio no ha estado creciendo como debiera. God is going to give you an explosion. Y Dios a usted le va a dar una explosión. Are you ready to receive? ¿Usted está listo para recibirla? Amén. Is she your wife? ¿Tu esposa? ¿Su esposa? Sí. You are only 1 year difference between you. Entre ustedes solo hay un año de diferencia. 81 and 79, something. 81 y el 79. 81. Sí. Two. Son 2 años, ¿sí? Is that right? ¿Es correcto? ¿Es así? God knows everything about you. Es que Dios sabe todo lo tocante a ustedes. Today. Hoy. There are 5 people. Hay 5 personas. Who are going to get a new mantle. Que van a recibir un manto nuevo. You are one of them. Usted es uno de ellos. Receive in the name of Jesus. Clap your hand for Jesus. Aplauda por Jesús. Say Jesus. Diga Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Okay, my brother. Hermano mío. Is she your wife? Su esposa. Come. Vengan. Hoyamagadan. The Lord spoke to me. El Señor me habló. I have seen. He visto. The hunger you have. El hambre que tienen. You have been asking. Han estado pidiendo. For more glory to manifest in your church. Que más gloria se manifieste you en su iglesia. You pray very hard. Han orado muy fuerte. The Lord spoke to me. El Señor me habló. Not only on you. No solamente sobre usted. But on your child, Emmanuel. Sino también sobre su hijo, Emmanuel. I will manifest myself. Voy a manifestarme. You get married in 21? ¿Se casaron en 21? In 21. Yes. Yes. The Lord knows you. El Señor los conoce. And I see. Y yo veo. Doves. Palomas. Entering to your church. Entrando a la iglesia de ustedes. The Holy Spirit is going to do something. Es el Espíritu Santo que va a hacer algo allí. Hallelujah. Hallelujah. Your sister's name and her name is similar, Maria, Maria. La hermana do you have suya. A, your name is Maria. Well, do you have se a sister? Usted tiene una hermana. A brother. ¿Tiene but he's hermana? Dying. Because of that, your heart is. Y usted tiene un dolor por eso. Is broken. Su corazón está quebrantado. You have a brother, Antonio, the same. Usted tiene un hermano que se llama Antonio. Right? Sí. ¿Es así? Sí. Sí. God knows you. Mire, ve, que Dios lo conoce. God knows you. Ve, Dios te conoce. And I see. Y veo. Spain is yours. And. Veo. Colombia is yours. Colombia es tuya. Italy is yours. Italia es tuya. God is moving in a special way in the name of. Dios se mueve de una manera más especial que nunca. Say hallelujah. Digan aleluya. Can I prophesy for you? ¿Me permite profetizarle a usted? May I prophesy? ¿Me permite profetizarle? You look like Jesus on the film. Usted parece, luce como Jesús. And I see something written. Veo algo escrito. Beautiful Jesus. Hermoso Jesús. That's my ministry. Your ministry name así is? Así se llama. Beautiful Jesus. Así mismo beautiful se llama Jesus. Mi ministerio. Hermoso Jesús. Come on, somebody. Vamos, alguien. You could have died. Pudiste haber muerto. When you were 17 years old. Cuando tenías 17 años. The angel of the Lord saved you. El ángel de Jehová es el que te guardó. The Lord spoke to me. El Señor me habló. He gave me a word. Me dio una palabra.
2 Corinthians 3:18. You will move from glory to glory. Que vas a moverte de gloria en gloria. You will manifest the glory of Jesus Christ. Vas a manifestar la gloria de Jesucristo. I see a small group now. Veo un grupo pequeño ahora. But you are going to grow very much big. Pero vas a crecer muy grande. This day is for you. Esto es para I pray ti. In the name of Jesus. Oro en el nombre de Jesús. Say in the name of Jesus. Dígalo en el nombre de Jesús. Say in the name of Jesus. Dígalo en nombre de Jesús. Ay, abacatanama. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Diga aleluya. Say hallelujah. Diga aleluya, dígalo. Say hallelujah. Diga aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Robagatando. Jesus, my Jesus. Jesús, mi Jesús. Harabagatonda. My brother over here. Mi hermano aquí. Come here, let me prophesy. Pase usted, déjeme profetizarle. You're hungry. Tienes hambre. Very much hungry. Mucha hambre. You prayed, I want to go to the deep, deep, deep prophetic anointing. Has orado, quiero entrar en una unción profunda, profunda, profunda en lo profético. You are a called prophet. Eres llamado profeta. Whose brother is Marco? Tu hermano es Marco. Marco. That's your brother? That's my brother. ¿Es tu hermano? Sí. You know, the prophecy is not about Marco, but you have to believe that I'm sent from God. There is no way I know about Marco. Esta profecía no tiene nada que ver con Marco, pero te lo digo para que sepas que esto viene de Dios, when porque I yo no tengo manera brother, de saber when I call quién your es birthday, Marco. When I call some secret numbers, that means I am reading from the spirit realm. Porque cuando yo doy un nombre For o example, algún número, I read February, nah. Es para confirmar que lo que digo es de parte de Dios. The Lord spoke to me. Con eso te digo que el Señor me habló. Your ministry is going to explode. Que tu ministerio va a explotar. Your influence is going to increase. Tu influencia va a crecer. There is a vision I see. Hay una visión que veo. It was in the dream. I slept and I dreamt. Era mientras dormía, en verdad, lo vi. Jesus was on the sewing machine, sewing. Jesús estaba cosiendo en una máquina. And I said, Jesus, what are you doing? Y le dije, Jesús, ¿pero qué estás He haciendo? Said, I'm sewing a new clothes for you. Y me dijo, es que estoy preparándole una and ropa I said, nueva. I have a nice clothes in my dream. Y en mi sueño yo le digo, pero ya tengo and una ropa bonita. And he showed me a very shining a new mantle. Pero me muestra un manto nuevo que brillaba mucho. And in my dream, y en mi sueño, I was sharing many people that mantle. Yo compartía ese manto mío con muchas and the personas. Lord spoke to me now. Y el Señor me habló ahora. He will move deeper than you in the prophetic, said the Lord. Y me dijo, él se va a mover más profundo que lo que te mueves tú en el ámbito profético. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I impart you in the name of Jesus. Te lo imparto en el nombre de Jesús. Say hallelujah. Diga aleluya. Say hallelujah. Diga aleluya. Shopo kotolomonda. Lift up your hand as you're sitting down. Levante su mano, tome asiento. While you are sitting, just lift up your hand. Siéntese, pero levante su mano. Let's sing Yeshua for 1 minute. Y cantemos Yeshua por un minuto. Lift up your hand. Levante su mano. Yes. Sí. Yes. Rabakata la varia bossa bona. Spirit, please.
sing it loud. Hallelujah. Praise the Lord. Give your glory for Jesus. I will give you a key. Le voy a dar una clave. How to see in the spiritual realm. De cómo ver en el ámbito espiritual. If I have 10 people today. Si hoy tengo 10 personas. Who are going to get what I'm going to teach. Que van a recibir lo que yo I'm voy a successful. Enseñar. Con eso habré sido exitoso. Hallelujah. Hallelujah. I need the Bible, Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Verse 17. Versículo 17. My brother over there. Hermano mío por allá. Yes. Are you with you? No, no. From behind. El que está allá atrás. Yes. Sí, usted. Are you with your wife? ¿Esa es su esposa? What is March 16 for you? Para ustedes, ¿qué es el 16 de marzo? Huh? Mi cumpleaños. Her birthday. You are speaking now there. Usted está hablando desde allí. Lord, do you really know me? Señor, ¿en verdad me conoces a mí? Not only you, says the Lord. Dice Señor, no solamente que a ti. I know the day you are born. Hasta conozco el día que naciste. Where is your father? ¿Dónde está tu papá? En Honduras. Honduras. Rafael Ruf, Rafa. Raúl. 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 Is your father. Es su papá. I see a man with eyeglass. Ve un hombre con espejuelos. Always eyeglass. Siempre con espejuelos. Yeah, that's him. The Lord spoke to me. El Señor me habló. I will use you in the prayer, in the ministry of prayer. Te usaré en la oración, en ministerio de oración. You are going to be anointed today. Serás ungida hoy. Receive it in the name of Jesus. Recíbelo en el nombre de Jesús. Clap your hand for Jesus. Aplauda su mano a Jesús. I'm from Africa. Yo soy del África. We shout a lot for Jesus. Allá gritamos mucho a Jesús. Come on, give glory for Jesus. Así que denle gloria a Jesús. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Ephesians 1. Efesios 1. 17. 17. To 20. Hasta el 20. Let's read it. Vamos a leerlo. This is Paul praying. Acá es Pablo orando. For Ephesians. Por los de, que estaban en Efeso. From prison. Desde la prisión. He's in prison physically. Él físicamente estaba en una prisión. But he's praying for them. Pero él oraba por ellos. He said, I praise that the God of our Lord Jesus Christ. Decía, para oro yo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. The Father of glory. El Padre de gloria. Say the Father of glory. Dígalo, Padre de gloria. The Father of glory. Él es el Padre de gloria. May give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. This knowledge. Este conocimiento. The word knowledge here is Sophia in the Greek. La palabra conocimiento aquí es del griego Sophia. He's not talking about the natural knowledge. Pero no habla de un conocimiento natural. He's talking about the spiritual revelation knowledge. Sino de un conocimiento que es una revelación espiritual. He's praying for them. Él ora por ellos. Can I have this word in amplified? Esto lo podemos ver en la versión amplificada. If possible. Si le es posible. For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you the spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets in the deep, intimate knowledge of him. Por lo cual siempre le oro al Dios del nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede ver esto? El Padre de Someone gloria is going to get an insight que os conceda un espíritu de sabiduría y revelación into the mysteries and secrets of the glory of God today. Y perspicacia a los misterios y secretos de lo íntimo. This prayer is going to work upon someone's life. Y esta misma oración va a operar en la vida de alguien aquí que va a recibir de lo profundo de Dios.
If you want to know the secrets and the mysteries in the spiritual realm, entonces si usted quiere conocer esos misterios, los secretos del ámbito espiritual, you need to have a deep, personal, intimate insight into the knowledge of God. Usted tiene que tener una perspicacia personal profunda dentro de lo que es el conocimiento de Dios. As a prophet of God, as a prophet of God, como profeta de Dios, I will help you to go in the deep. Deep things of God today. Yo a usted lo voy a ayudar a que entre a las cosas profundas, 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 profundas de Dios. You cannot know God. Usted no puede conocer a Dios. By reading and by learning too many educations. Por mucha educación, por mucha lectura. You may know about God through books and through education. Puede que a través de la educación y de leer libros usted aprenda acerca de Dios. But you cannot know him through reading and through education. Pero a través de la lectura y la educación usted no lo conoce a él. To know God, para conocer a Dios, you need a very deep, personal, intimate insight. Usted necesita una perspicacia muy personal y muy profunda de él. Even to know your purpose in life. Aún para que usted conozca su propósito en la vida. You have to be connected in the spirit with your creator. Usted tiene que estar conectado en el espíritu con su hacedor. Now tonight God is going to give you. En esta noche Dios a usted le va a dar. To see the mysteries in the spiritual realm. Para que usted pueda ver misterios en el ámbito espiritual. Do you want to get that? ¿Usted quiere eso? Do you want to see that? ¿Usted quiere ver eso? Amen, amen, amen. Amén, amén, amén. This revelation means. Esta revelación allí significa. Apocalipsis. Apocaluptos. 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 Say apocaluptos. Dígalo, apocaluptos. It's like taking a curtain away from your eyes. Que eso es como que usted tome una cortina y se la quite si está frente a sus ojos. While you are in your home. Estando usted en su casa. You open the curtain. Usted abre la cortina. You see the sunlight outside. Y puede ver el sol brillar afuera. Paul is talking about that. Y acá lo dice Pablo. The curtain, the veil. Ese velo o esa cortina. From your spiritual eyes. De sus ojos espirituales. Will be ripped off. Va a ser arrancado. And you will say. Y entonces usted dirá. Ha. Ah. What is this? ¿Qué es esto? This is the mysteries of God. Estos son los misterios de Dios. And I believe tonight. Y yo creo en esta noche. There are some people. Que hay algunas personas. Who are going to get the spirit of revelation and wisdom. Que van a recibir ese espíritu de revelación y sabiduría. The spirit of revelation and wisdom. Espíritu de revelación y sabiduría. Say amen. Diga amén. Next verse. Próximo versículo, mire. By having the eyes of your heart. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Flooded with light. Del corazón. By the Holy Spirit. Alumbrado por el Espíritu Santo. Let me give you example. Déjame darle un ejemplo. Can I give example with three of you? ¿Me ayudan ustedes tres para este ejemplo? I like this example. Este ejemplo me gusta. Three of them represent you. Ellos tres lo representan a usted. The flesh. La carne. The soul. El alma. And the spirit. Y el espíritu. Spirit plus soul plus body is you. Espíritu más alma más cuerpo es igual a usted. This is born from your mom and dad. Acá esto es lo nacido de su mente. Your physical. Aquí, o mejor esto es su parte física. This is your imagination, your soul. Y este segundo es su imaginación, es su alma. This is your spirit. Este acá es su espíritu. Tonight you are going to see from this, by this. En esta noche usted va a ver, pero a través de este de acá. Come on, say amen. Vamos, dígame. The word again. Otra vez la palabra. By having the eyes of your heart. Alumbrando los ojos del entendimiento the del corazón. The eyes of your understanding. Los ojos del entendimiento del the corazón. The inner part of you. La parte interna de usted. Will be flooded with light. Va a ser inundado de luz. And the veil will be taken away from you. Y aquel velo va a ser quitado de you usted. You will see the impossible. Y así usted verá lo imposible. You will see what God has been hidden for you. Usted va a ver aquello que Dios the le tenía treasure escondido. That has been kept for you in the spirit realm. Esos tesoros que han sido atesorados by para the usted. Power of the Holy Spirit. En el ámbito espiritual por el poder del Espíritu Santo. Can you say amen? ¿Puede decir amén a eso? God is going to open your eyes. Dios te va a abrir los ojos. Tell your neighbor, God is going to open your eyes. Dígale eso al vecino, Dios te va a abrir los ojos. God is going to open your eyes. Dígalo, Dios te va a abrir los ojos. While you are speaking, something is happening now. Según usted lo va diciendo, algo está pasando ahora. By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand
you can know and understand. Sit down, God bless you. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento el corazón para que puedas conocer y entender. Do you want to see in the spiritual realm? ¿Usted quiere ver en el ámbito espiritual? God is going to give you the spirit of wisdom and revelation tonight. Dios le va a dar a usted en esta noche el espíritu de revelación y de sabiduría. You cannot see it by yourself. Porque usted solo no lo va a poder ver. You need the Holy Spirit to take you, to transport you. Necesita que el Espíritu Santo lo lleve. God is going to give you this spirit of wisdom and revelation. Dios le va a dar este espíritu de sabiduría y de revelación. You will see into the spiritual reality. Usted va a poder ver la realidad espiritual. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Say in the name of Jesus. Dígalo en el nombre de Jesús. Hallelujah. 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 Say hallelujah. Dígalo aleluya. Say hallelujah. Diga aleluya. In the natural, everyone can see. En lo natural, todos pueden ver. To see in the supernatural. Para ver en lo sobrenatural. You need this spirit of wisdom and revelation. Usted necesita ese espíritu de sabiduría y de revelación. The Lord spoke to me for this summer school. El Señor me habló a mí para esta escuela ahora del verano. Go to Miami. Cuando venir a Miami, and tell my people, dile a mi pueblo, I will release the spirit of wisdom and revelation. Que yo les desato ese espíritu de sabiduría y revelación. I will release the spirit of wisdom and revelation. Les desato ese espíritu de sabiduría y revelación. I am an apostle and prophet of God. Yo soy apóstol y profeta de Dios. When I prophesy, cuando yo profetizo, if it happens that I am a true prophet, si fuera que en verdad soy un if profeta, it doesn't happen, I'm not. Es porque lo soy, pero si no pasa es porque last no lo soy. Last time I prophesied for you. La última vez que le profeticé a usted. Remember when I prophesied for him, Stanley? ¿Se acuerda cuando le profeticé a él? I said I will see you on TV. Te dije que te vi en la televisión, does ¿verdad? Does that happen? ¿Eso ya te pasó? Tell us. Dinos. Yes, I'm on TV and I'm teaching medical physiology with doctors and I'm not a doctor. You're not a doctor. Sí, estoy en la televisión. But you are going more now. Y estoy enseñando con the best is yet to come. Y yo no soy, no estoy en la medicina. How many of you? Dice el Señor que viene lo mejor aún okay. para ti. I told you. Les dije. Stand up. Póngase en pie. I said when I come next time. Les dije a ustedes la próxima you will vez be pregnant. Que viniera ibas a estar are embarazada. You pregnant now? ¿Estás embarazada ahora? Tell me. Sí, huh? Tengo tres meses give de embarazo. It her, give it her. A ver. What did I say? ¿Qué te dije yo a ti? You said that when you come back, I'll be pregnant. And I'm pregnant. I'm three. Usted me dijo que cuando yo regrese, cuando usted regresara, iba a estar embarazada. The Lord spoke to me. Está embarazada tres meses. And I said, I prophesied to you. El Señor me habló, también te what did I say? A ti, ¿qué te dije? When we were in Ethiopia together, we were speaking, and you told us, the next time you come to Ethiopia, you will have your son. And our son was born a month ago. Usted me dijo que la próxima vez que regresara a Etiopía ibas a venir con tu hijo. There are many. Acaba de nacer, and the Lord said now, y el Señor me dijo, I will give my children le voy a dar a mis hijos the spirit of wisdom and of revelation. Espíritu de sabiduría y revelación. If you believe it, say amen and receive. Si usted lo cree, di amén, lo recibo. Say amen and receive. Diga amén y lo the recibo. The spirit of wisdom espíritu de sabiduría and revelation. Y de revelación. You shall receive it in the name of Jesus. Sit down, God bless you. It says he may grant you the spirit of wisdom and revelation. Dice para que él nos conceda el espíritu de sabiduría y revelación. The word stand for give and grant there in Greek. Aquí la palabra conceder. I see the meaning. It says impart. En el griego yo veo que significa impartir. God will impart you the spirit of wisdom and revelation. Es decir, Dios te imparte ese espíritu de sabiduría y revelación. Then the veil from your face will go away. Y ese velo que está en su rostro se le quita. You will see deep into the spiritual reality. Y así usted va a poder ver profundo en la realidad espiritual. You will understand something you cannot understand before. Usted va a poder entender cosas ahora que antes no entendía. This spirit is coming down to you now. Y este espíritu desciende ahora sobre receive ustedes. It in the name of Jesus. Recíbelo ahora en el nombre receive de Jesús. Receive in the mighty name of Jesus. Recibe en el nombre poderoso receive de Jesús. Receive the spirit in the name of Jesus. Recibe ese espíritu en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Dígalo aleluya. Shupa katandona. Ruba katanda satalabando. Rubo shekatina mando. Pura katana mando. The Lord spoke to me.
El Señor me habló. There are many prophets who are going to be activated tonight. Hay muchos profetas que van a ser activados en esta noche. God is going to activate you. Dios te va a activar. He will take you from nowhere to somewhere in the name of Jesus. Y te lleva de la nada a un lugar en el nombre de Jesús. Because porque the spirit of wisdom and revelation, el espíritu de sabiduría, is going to be imparted in your spirit. Y revelación va a ser impartido a tu espíritu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. I think this amplifier is the old version. Ajá, esto lo tenemos Can en I la have versión. Another amplifier? Me lo puede dar también en la versión amplificada. Esta la amplificada, por favor. By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which. Okay. Esta es amplificada. Yes. Yes. And I pray that eyes of your heart. Que los ojos de su corazón. This is what I want. Esta es la versión que quería. The very center and core of your being. Que es el centro, la esencia del ser. May be enlightened. Sea alumbrado. This enlightenment is. Esto donde se alumbra. Being awakened into the supernatural. Es que despertamos a lo sobrenatural. Illumination. Viene una iluminación. Flooded with light. Con mucha luz. Oh my Lord. Inundada de luz. You are going to be illuminated today. Usted va a ser iluminado hoy. You are going to enter to the zone of the light. Usted va a entrar en la zona de la luz. Do you know the word in Greek here? Usted ve la palabra en el griego aquí. It says fortizo. Es fortizo. 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 God is going to illuminate you. Y es que Dios a usted lo va a iluminar. You will know something you have never known before. Y usted va a saber algo que antes no sabía. You will ask yourself. Se va a preguntar. How do I know this? ¿Y cómo es que yo sé esto? Your core, your very center and core of your being is enlightened and illuminated with the fire of the Holy Spirit. Y es que el centro, su esencia va a ser iluminada con la luz del Espíritu Santo. Read it with me. Léalo allí conmigo. And I pray that. Y yo oro que. Read it out louder. Leanlo ustedes en inglés lo que puedan allí. The eyes of your heart. Que los ojos de su corazón. Flooded with light by the Holy Spirit. Why? Sean inundados con luz por el Espíritu Santo. ¿Por qué? So that you will know. ¿Para qué? Para que you sepas. Will know. Para que sepas. You will be enlightened. Para que estés iluminado. You will be awakened. Para que seas despertado. Something is happening tonight. Algo ya está pasando en esta noche. The spirit of wisdom is coming upon. El espíritu de sabiduría viene sobre usted. The spirit of wisdom and revelation. El espíritu de sabiduría y revelación. Your eyes are going to be open. Sus ojos van a quedar abiertos. Flooded with light. Usted va a ser inundado with de luz. The Holy God. Con él el Espíritu Santo. Amen, amen, amen. Amen, amen, clap your hand and sit down. Dele un aplauso y entonces siéntese. Say flooded with light. Dígalo, alumbrado de luz, inundado de luz. Say it. Dígalo, inundado de luz. Una inundación. Do you know the flood of light? ¿Usted sabe lo que es una inundación de luz? The flood of light. Una inundación de luz. From the face of Jesus Christ. Que sale del rostro de Jesucristo. When it comes to the very center and core of your being. Cuando eso entre al centro, a la esencia de su ser. And when you start seeing the invisible. Y entonces usted empezará a ver lo invisible. When you start doing the impossible. Y empezará a hacer lo imposible. When you start walking in the glory of God. Va a empezar a caminar en la gloria de this Dios. This is what's going to happen in your life tonight. Esto es lo que va a pasar en su vida. You will walk from glory to glory. Usted así va de gloria en gloria. You will be flooded with light. Va a ser inundado de luz. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Do you want to see Jesus? ¿Usted quiere ver a Jesús? We were singing, "Show me your face, Lord." Hace un momento cantábamos, "Muéstranos tu rostro." Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians. Segunda de Corintios. 3:18. 3:18. I will speak these ones and I will finish. Voy a decirles esto y luego termino. When you read this Ephesians 1:17-20, cuando usted lea eso, Efesios 1:17-19, el poder de Dios when se manifiesta. He raised Jesus from the dead, cuando él levanta a Jesús when de los muertos. He seated him in the heavenly places, cuando lo sentó en lugares celestiales. And it says that same power that raised
Christ from the dead is inside of you. Y entonces dice que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de usted. That same spirit inside of you. Dios envió su espíritu a estar dentro tonight de I will provoke. En esta noche voy a provocar. Tonight I will activate you. Voy a activarlo usted en esta noche. Your inner being is going to be flooded with light. Su hombre interior va a ser inundado de luz. By the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. You are a child of God. Usted es hijo de Dios. You are the light of the world. Usted es la luz del mundo. You have Christ inside of you. Usted tiene a Cristo por dentro. You cannot sit just like this. Usted no puede solamente mirar you hasta have aquí. To move from glory to glory. No se puede quedar, tiene que moverse de gloria en gloria. Tonight you will step into the another glory zone in the name of Jesus. Y usted en esta noche entra en otra if you zona believe de gloria, it, say en el nombre amen. De Jesús. Si lo cree, diga amén. Say amen. Diga amén. Aleluya. Aleluya. I was teaching this word in Ethiopia, in my country. Esta palabra la enseñaba en Etiopía, mi país. And I taught it in the church, and I taught for a few groups. Enseñaba en la iglesia y también a unos grupos. One of my spiritual daughter. Una de mis hijas espirituales. She was attaining what I was talking about. Ella estaba recibiendo lo que yo decía. She was crying and she was shivering. Ella lloraba y hasta temblaba. After 3 days, she said, "I want to talk to you." Después de 3 días, me dijo, quisiera hablar con usted. My eyes are open. Me dijo, mis ojos fueron abiertos. I want to tell you some secrets about you, she said. Le quiero hablar secretos de usted mismo, me dijo ella a mí. Yo le dije, ¿de mí? Okay, go ahead. Y le dije, está bien, dime. I thought, you know, I didn't believe her for the first time. La primera vez que me lo dijo, como que no le creí. She read everything about me. Pero me leyó la vida la mujer. As you are shocked now. Y ahora mismo. I was shocked at that time. Yo le dije, me pasó tal mocosa. She yo le dije, sí me pasó. Into that zone, I know. Y yo sé que por lo que me dijo, ella sí entró and en esa zona. And I know at least 10 people tonight. Y yo sé que por lo menos 10 personas aquí your en esta noche. Your inner being is going to be flooded with light. Su ser interno va a ser inundado you de luz. You shall receive this spirit in the name of Jesus. Usted sí recibe este espíritu en el nombre de Jesús. Say amen. Diga amén. Sit down, okay. Y entonces tome asiento. Let's read this word and. Vamos a leer esta palabra. And we all, y todos, with unveiled face, a cara descubierta, continually seeing us in a mirror the glory of the Lord, continuamente mirando como en un espejo la gloria de Dios, are progressively being transformed into His image. Estamos siendo transformados progresivamente a su imagen. From one degree of glory. De un grado de gloria to even more glory. A un grado mayor de gloria. Okay, come up, brother. Okay, venga usted. Stand here. Póngase usted aquí. As we see a mirror. Así como contemplamos en un espejo. We shine the glory of God in our face. Se refleja la gloria de Dios en nuestro rostro. To look like Jesus. Para que nos parezcamos a Jesús. From one glory. De una gloria. To another glory. A otra gloria. Tonight, en esta noche, if you are here, si usted está aquí, you'll go to another glory. Va a subir a otra gloria. Into His image. A la imagen de Él. Amen. Amen. God bless you. Dios down. Te bendiga. Toma asiento. Sometimes when I enter to the car or the bus, a veces cuando entro al carro o a un bus, people who are demon possessed, personas que están poseídas de demonios, when they see me, cuando me ven, they say, ah, ay, dicen, ay, ah, ay. It's not me. Pero eso no soy yo. It is the face of Christ on me. Es el rostro de Jesús que ellos están viendo en mí. Ay, 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 ay. From tonight on. De esta noche en adelante. We don't need you. No lo necesitamos a but usted. But we need Jesus in you. Lo que necesitamos ver a Jesús en usted. Christ is going to be manifested in you. Es Cristo quien se va a manifestar en usted. Christ is going to be manifested in you. Es Cristo quien se manifiesta come on, en usted. Say amen. Vamos, dígame. Come on, say amen. Vamos, dígame. Hallelujah. Aleluya. Sit down, sit down, sit down. Ramao sabakatalabo shabanda. Rabakatalabogoto shepa. Rikotula masataya baya. Rumo shapakatalamando suborro. The spirit of wisdom is touching me now. El espíritu de sabiduría me toca ahora. I am feeling the glory now. Siento la gloria ahora. I am feeling the glory. Estoy sintiendo la gloria. I am feeling my Jesus. Estoy sintiendo a mi Jesús. He's taking me to the glory. Me está llevando a la gloria. He's taking me to the realm. Me está llevando a ese ámbito. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Say amen. Dígame.
Tell your neighbor. Dígale al vecino. Look at me. Mírame. From this program on. Que de este servicio en adelante. You will never see my face again. Jamás me vas a volver a ver you a will la cara. See Christ on my face. La cara que vas a ver es la de Cristo. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Into the same image. A la misma imagen. We transform. Nos transformamos. From glory to glory. Your hand for Jesus. Hallelujah. Levante su mano por Jesús. Thank you. Gracias. Be seated. Tome asiento. I will speak for about 5 minutes, then I will minister. Voy a hablarle como 5 minutos más, entonces ministro. I will prophesy. Quiero profetizar. I will prophesy. Voy a profetizar. Shabagatando. Something is happening. Algo está pasando. Whoa, 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 whoa. Something is happening, Brad. Algo está pasando. Something is happening. Algo está pasando. Whoa, 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 Yamanda. I'm feeling like vibration in me. Siento como una vibración en mí. Something divine is happening inside of me. Algo divino está ocurriendo dentro de mí. I know I'm transformed. Sé que me estoy transformando. I know I'm moving to the next level of glory. Sé que estoy moviéndome al próximo nivel de gloria. Receive it in the name of Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. Clap your hands. Vamos, aplauda. Sit down, hallelujah. Tome asiento. Hallelujah. Hallelujah. Ruba. Rupokotondo. Shapakata. Just shake his hand. All of you, shake your neighbor. Ustedes, a ver, dele look la mano at his vecino. Eyes. Mírelo a los calaos. And speak in tongue for 1 second. Mírelo a la cara Ruba y hable en lenguas 1 minuto. Tómele la mano al vecino. Speak in tongue. Y mírelo a la cara. Hable look en lenguas 1 minuto. Is. Mire la unción. Ha, ha, ha. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Oh! Rumo! Clibo! Rimba Santa! Rimba Nina! Shipoturo! Kitatana! You are receiving the spirit of wisdom and revelation now! Now, now, now! You are receiving it. Receive, receive. 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 Sit down, sit down. Tome asiento, tome asiento. Shabaya. Shakata. Erebos. Rumatanda. Mukotolo. Zima Bamba. Rumba Bamba. Chakatate. Rumba Banda. Sekatuna. Rimandio. Sekatatatatatata. God bless you. Give glory for Jesus. Dele la gloria a Jesús. Glory for my Jesus. Vamos, gloria a mi Jesús. Ha, ha, ha. Ooh, whoa, ho, ho, ho. Oh, I'm on fire. Siento fuego. 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 Jesus.
Hallelujah. Sit down, sit down. God bless you. Of wisdom and revelation. El espíritu de sabiduría y de revelación. I have received it tonight. La he recibido en esta noche. Yeah, yeah, yeah. Speak it, speak it. Dígalo, 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 dígalo. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Ramakata. I see your eyes are changing now. Veo que hasta los ojos le están cambiando. Your face is changing now. El rostro le está cambiando. You are metamorphosizing. Usted está metamorfosizando. You are entering to the glory. Está entrando en una gloria. Visitor, God bless you. Dios le bendiga, tome asiento. This is my Lord, my Jesus. Mi Señor, mi Jesús. Is your name Yalin? ¿Te llamas Yalin? Are you Yalin? Yalin. What's your name? ¿Cómo te llamas? Mike. Micrófono, por favor. Yalin. God is going to promote you today. Dios te va a promocionar hoy. God is going to promote you. Dios te va a promocionar. Ah, 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 ah. Shopakatando. I want to speak for that man. Quiero hablarle a aquel hombre. Yeah, come. Venga usted. Yes. Sí, usted. Run, 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 run. Pero corra, corre, hermano. No, no, no. No, no, el señor. El yes. Señor. El hombre. Yes. Venga, venga usted, usted. Hey, hey, hey. Sí, sí, venga. Who is he to you? El. ¿Qué relación tiene él a todos ustedes?
wife. Namaris. No, don't tell me name. No, 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 me digas nombre. No, no me ayude. No. Are you Miller? Yes, I am. Huh? Yes, I am. Sí, who is Jason? ¿Quién es Jason? Jason, my son. Where is he? Right there. I said, aquí. Who is he to you? Is you por said, te why, what? ¿Qué relación who is esa he? Persona? My wife. Yo te decía, ¿quién es él? Y me decías, mi esposo. Hey. ¿Quién es mi esposo? Y dije, bueno, ay. Hey. This is my Jesus. Este es mi Jesús, mírenlo a él. Do I know you? Te conozco. God is going to promote you today. Dios te va a promocionar a ti hoy. You are asking, you are born in 8? ¿Naciste en el 8? April 8. Sí. Yes. April 8th. Sí, el 8 de abril. How do I know? ¿Cómo lo sé yo? It's God. The Christ inside of me. Ah, lo sé por el Cristo que está dentro de mí. No rocket scientist in the world. Ningún científico can do what I'm doing now. En el mundo puede hacer lo que yo estoy that haciendo can only be obtained by the spirit of wisdom and revelation. Porque lo que les digo solo viene por but el if you believe tonight, sabiduría y revelación. Y si you will be partaken of this anointing. Usted también va a participar you will receive it in the name of Jesus. Usted también recibe lo mismo en el nombre de Jesús. I see you have a brother taller. Veo que tienes un hermano más alto que tú. But you are worrying about his spiritual life. Pero se preocupan de su vida espiritual. Fleas something. Yeah. What's his name? David Felice Miller. Ha. Ajá. This man is a very great man of God. Este hombre es un gran hombre de Dios. He loves God. Ama a Dios. He's a very strong man. Es un hombre muy fuerte. People blackmail him. La gente a él they speak negative about him. Hablan cosas negativas de él y hasta lo it's chantajean. Not people, it's the devil. Y no, pero no son la gente, es el diablo. The Lord said, el Señor dice, one of the 10 people is you. Una de esas 10 personas de las que hablé es usted. Aplauso. Hallelujah. Yes. Yes. Receive in the name of Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. Receive in the name of Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. I see angels are moving in the church. Veo ángeles moviéndose en la iglesia. Yeah, I see them. I see them. Los veo, los puedo ver ahora. I see angels running here and there. Veo ángeles que corren por acá y por allá. Financial angels. Ángeles financieros. Healing angels. Ángeles de sanidad. Anointing angels. Ángeles de unción. They're moving in the church. Que se mueven en la iglesia. My brother, you are not going to be hermano, the same again. Usted no va a ser el mismo. Anointing is coming upon your head. Viene la unción sobre su cabeza. Angels are moving here and there. I see them. Ángeles se mueven. I saw them. I saw them. Los vi, los vi, los vi, los vi. Receive in the name of Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. Okay, sit down. Siéntese, siéntese. I have only 20 minutes. Solo me quedan 20 minutos. Let me try to minister very quickly. Déjeme tratar de ministrar rapidito. Say the spirit of wisdom and revelation. Espíritu de sabiduría y de revelación. Loud, loud, loud. Fuerte, fuerte. I prophesied for you before 2 days, right? Usted le profeticé hace como 2 días, ¿verdad? De pie. Yes, it's true. The Lord spoke to me. El Señor me habló. Prophesy over him in front of people. Profetízale en frente de la gente. Because porque people don't understand why you are running. La gente no entiende por qué es que usted corre. They thought you are running for money. Piensan que usted lo que hace es que lo hace por dinero. But you are not. Pero no es así. You are running after souls. Usted va corriendo en pos de las almas. Virginia and Maryland. Virginia y Maryland. Amen. That is going to be your territory. Ese será tu territorio. Wow. Hallelujah. And Uruguay and the Spanish names are. El nombre en español me resulta and, difícil. There is a country. Pero hay un país. Honduras. Honduras. Yes. Yes. It's going to be yours. Va a ser tuyo. Wow. She's your wife. ¿Tu esposa? My wife, yes. Soto is your second name? Soto, te llamas Soto. Am I right? Sí.
God knows you. Dios te conoce. When you were 4 years old. Cuando tenías 4 años. God saved you from death. Dios te salvó de la muerte. For his glory. Y fue para su gloria. Now. Ahora. It's your time. Es tiempo tuyo. To go to the next level of glory. Para que pases al próximo nivel de gloria. Receive in the name of Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. I'm going to minister you now. Voy a ministrarle ahora. I will do like this. Voy a hacer así. I will do like this. Voy a hacer yo así. Everyone will stand and worship. Todos se van a poner en pie a adorar. I will enter in the middle. Voy a ir entrando entre ustedes. I will give the prophetic message quickly, quickly, quickly. Voy a dar un mensaje profético rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. Rápido, rápido, rápido. Now we will continue to worship. Vamos a seguir adorando. Don't come to me. Pero usted no venga a mí. I will come where you are. Que yo voy a ir a usted. The Lord will touch you. Porque el Señor es el que le va lift a tocar. Up your hands. Levante su mano. Lift up your hands. Levante su mano. Let's worship now. Vamos a adorar ahora. Yes. Worship. Adore. My brother here. Hermano mío acá. Lift up your hand and worship. Levante su mano y adore. I'm prophesying. Yo voy a ir profetizando.